Pues bien, siempre que hablamos de lo bueno, terminamos hablando también de lo malo. Y no es por nada, pero siento que esperaban más este top que el anterior. En fin, yo también. Como dije en el video de ayer, estas nuevas versiones introdujeron muchos cambios a la fórmula tradicional. Algunas se agradecen mucho, mientras que otras se sienten como cambios innecesarios o decisiones las cuales aún no se entiende el por qué las tomaron. Así que sin dar más rodeos, aquí mencionaré los 5 elementos que no me gustaron de estos juegos. Cuando estos juegos fueron mostrados por primera vez, uno de los elementos con los que intentaron enganchar al público fue la capacidad de jugar con otra persona en una misma pantalla, algo nunca antes visto en los juegos de Pokémon, al menos no de parte de lo que es la experiencia de la aventura, ya sea el recorrer ciudades con tu amigo, el poder interactuar con él y tener batallas contra otros entrenadores, y que él mismo te ayude a capturar Pokémon. Esto en papel se ve excelente, y haría la aventura una experiencia completamente nueva junto a un amigo. El problema es que básicamente el cooperativo es como si le dieras a tu hermanito menor que pasa todo el día rompiendo los huevos un control desconectado y le dices que está jugando. Su participación es nula, no puede interactuar con el entorno, no puedes hacer que él triggeree los eventos, no le afectan los elementos de los alrededores como las trampas, es básicamente un adorno que camina. Incluso la manera en la que se la integra a las batallas es aburrida, ya que por más que ambos participen, tu oponente solo usa un Pokémon a la vez, ni siquiera es una batalla doble, y los Pokémon que utiliza son los de tu propio team, o sea que tampoco es como que un compañero tuyo con su propia versión se puede meter a tu juego para jugar con su team y que te acompañe, algo que habría sido mucho más divertido. Y esto es una verdadera lástima, porque se pudo haber sacado mucho provecho a esta opción nueva, por ejemplo que se pueda transferir un entrenador de otra versión con su propio team y que te pueda intercambiar Pokémon u objetos a gusto, que este interactúe con el entorno, incluso que las batallas que tengan junto a él sean todas batallas dobles obligatorias, incluso al capturar un Pokémon, que puedan decidir quién se lo queda. Estamos hablando de una versión de séptima generación y todo lo que pueden hacer con el cooperativo local es una opción para hermanitos menores que te piden a cada rato que los dejes jugar. Quienes ya han visto mis tops anteriores saben lo exigente que soy con el postgame de los juegos. Y una cosa que valoro mucho era esa sensación de que una vez derrotabas a la liga, el juego no se detenía ahí y que puedas seguir haciendo y descubriendo cosas nuevas. Generaciones como la segunda y la quinta lo hacían muy bien al darte la segunda mitad de un mapa entero para recorrer, agregándote una dimensión mucho más grande al juego. Generaciones como la tercera y la cuarta agregaban cosas como una nueva área con eventos que te ofrecían un gran desafío, o simplemente, como pasó con la sexta y la séptima generación, que agregaban una pequeña historia extra de postgame que, aunque corta, terminaba siendo satisfactoria, porque al menos era algo. La primera generación nunca fue agraciada en este apartado, ya que después de la liga y la cueva de Mewtwo, no había más nada que hacer. En Fire Red y Leaf Green tenían las islas Sete y los nuevos Pokémon, y eso se agradecía, y uno pensaba que a esta altura habría algo similar. Pues no. No hay absolutamente nada. ¿Podés rebatallar a los gimnasios? Ok. ¿Podés pasarte la liga de nuevo? Ok. ¿Podés capturar a Mewtwo? Ok. ¿Y después qué? ¡Ah! Pero tenemos a los entrenadores maestros. ¿En serio? ¿Querés venderme el desafiar a entrenadores que usan el mismo Pokémon que te exigen tener y que están repartidos por todo el mapa solo para obtener un título cagado? ¡Nada más! ¡Ni una zona nueva! ¡Ni una historia nueva! ¡Ni siquiera las Islas Sete! ¡Wow! Sí que le metieron ganas al innovar.
Este ya es una costumbre en estos tops, pero si repiten una y otra vez este error, yo no tengo la culpa. Además, tratándose de un RPG con mecánicas de leveleo y crecimiento de los personajes, tiene que ser uno de los elementos mayor cuidados de los juegos, y con Pokémon parece que se esfuerzan en cagarla. Esta vez, en lugar de simplemente arrojar bilis porque sí, les explicaré el contexto de por qué creo que lo que hacen no solo está mal, sino que cada vez peor. En las cuatro primeras generaciones, la experiencia otorgada era un valor fijo que no tendía a variar. Es más, en la primera generación era sumamente fácil de entender. Cada Pokémon, dependiendo de su especie y su nivel, te daba una cantidad determinada de experiencia, habiendo ciertos Pokémon en cada zona que te daban más o menos experiencia, permitiéndote saber a cuáles derrotar para levelear más rápido. En generaciones siguientes, se agregaron elementos que te permitían aumentar la experiencia y sacar una mayor ventaja, ya sea usando Pokémon intercambiados, el huevo de la suerte, batallas contra entrenadores, etc. A partir de la tercera, con las batallas dobles, esos valores también afectaban a ambos Pokémon y permitían sacarle muchísimo más partido a la situación, razón por la cual encontraba el levelear en los juegos de GameCube algo mucho más divertido. Ya la quinta generación metió un par de factores que hacían que a mayor nivel, la experiencia otorgada por los oponentes era cada vez menor. Esto hacía que las sesiones de farmeo sean difíciles. Sin ir más lejos, entrenar a los putos monos que te daban al inicio del juego era un huevo. Y más si querías tenerlos prontos para vencer al primer gimnasio. En la sexta generación este sistema continuaba, pero como que terminaron reparándolo un poco, sin mencionar que hay un montón de lugares y opciones para poder levelear, además de los poderes O y algunos otros extra con los cuales podías sacar ventaja. La séptima volvió a tirar para atrás esto al punto de que el leveleo era muy tedioso, y ahora en Let's Go el leveleo depende de valores tan al azar que es imposible sacarle un buen provecho a esto. Y no es sino hasta el final del juego donde en verdad te sirven. Verán, capturar Pokémon te da experiencia, pero esta varía del tamaño, de los intentos, de la técnica, y seamos honestos, estos elementos valen una mierda, ya que a veces te pueden dar muy poquita experiencia y otras te dan cantidades descomunales. Y para colmo, las batallas contra entrenadores casi ni te dan experiencia, y como todos los Pokémon reciben experiencia al mismo tiempo, esto también complica el tener un entrenamiento específico con algún Pokémon, siendo estas versiones las más caóticas en cuanto a conceptos de leveleo de Pokémon. Espero no ser solamente yo, pero a ver, chicos que están al pedo viendo este video, ustedes, ¿qué es lo que entienden por un remake de una generación anterior de Pokémon? Cuando miramos hacia atrás, vemos exponentes como Fire Red y Leaf Green, Heart Gold y Soul Silver, e incluso Omega Rubí y Alpha Zafiro. ¿Qué es lo que vemos? Pues estos juegos reproducen la experiencia vivida de sus juegos originales, aplicando la tecnología actual de manera que las regiones se vean más modernizadas, sin mencionar que agregan elementos nuevos introducidos con los avances de las generaciones actuales, como sean nuevos ataques, nuevas mecánicas, ítems y demás. Pues bien, en el afán de hacer que estos juegos se sientan tan fieles a las versiones originales y a su vez sean un puente para conectar a aquellos fans que se reencontraron con la franquicia a través de Pokémon Go, hicieron un juego de mecánicas simples, demasiado simples, tan simples que tiraron a la basura todos los elementos introducidos en 7 generaciones de Pokémon, haciéndolo sentir no solo arcaico para la época, sino que peca tanto de simplón que el reto es completamente nulo y la recompensa inexistente. Los ataques de los Pokémon están enormemente limitados, habiendo movimientos que simplemente no existen en el juego, debido a no querer introducir complejidad en los mismos, como es el caso de poder oculto, por darles un ejemplo. La eliminación de los objetos equipables es otro elemento que no solamente mata la estrategia, sino que hace que el juego se vuelva muchísimo más simplón y reduce incluso la búsqueda y la exploración, ya
que en versiones anteriores, uno farmeaba y capturaba Pokémons por la chance de que alguno de estos venga equipado con un ítem raro, y la satisfacción al poderlo encontrar era muy buena, y las habilidades de los Pokémon, otro elemento que ya estaba adherido a la fórmula y de tal manera que hacía que las batallas se moldearan y cambiaran los esquemas en base a estas habilidades. Este juego es un simple tire y afloje de quién pega más fuerte, haciéndolo simplemente arcaico y, por qué no decirlo, aburrido. Y solo estoy hablando de los elementos como los ítems, ataques y habilidades, ya que si nos centramos en los Pokémon... Canto, fucking canto. Lo sé. Es la región que lo inició todo. Están los Pokémon más emblemáticos. Sin ellos, no existiría la franquicia. Créanme, lo sé. Varios de mis Pokémon favoritos son de esta generación. Pero no mamen. Hacen un nuevo juego de séptima generación, un re-remake de primera, y lo limitan a los 151 primeros más Meltan y Alolos. ¿En serio? Años atrás, una enorme queja que tenía con Leaf Green y Fire Red era que la aventura principal se limitaba a los 151 primeros, y que recién al pasar el postgame se habilitaban los demás. Aunque me molestaba esto al no poder utilizar los Pokémon nuevos durante la historia, lo consideré como una recompensa por haber terminado el postgame del juego. Dicho elemento sí se corrigió en los remakes de segunda, al punto que las nuevas evoluciones de los Pokémon antiguos estaban agregadas a la Pokédex de esa región. Entonces, con esto marcado como contexto, ¿por qué estas versiones limitaron tanto a los Pokémon? Siendo este el segundo remake de esta región, ¿vuelven a limitar la Pokédex? ¿Por qué no puedo tener Pokémon como Crobat o Rhyperior durante la historia principal? Y no solo eso, sino que se sigue una mala tendencia que fomenta la mentalidad de los Gen 1ers, aquellos fanboys que piensan que solo los primeros Pokémon son los mejores, cuando cada generación tiene buenos y malos Pokémon dependiendo de los gustos y las capacidades de combate de cada uno. Y lo peor de todo esto es que esta práctica de sobreexplotar la nostalgia con respecto a los primeros Pokémon no inició aquí, ya que en sexta generación, sin contar Omega Rubí y Alpha Zafiro, ¿quiénes recibieron más Mega Evoluciones? Los de Kanto. En séptima generación, ¿quiénes recibieron las formas Alola? Los de Kanto. ¿Y aquí? ¿Con quiénes podemos jugar? Con los de fucking Kanto. Este tipo de prácticas no solo hacen ver mal a la franquicia al centrar la atención solo en ciertos grupos de Pokémon, sino que también opacan a otros con potencial para lucirse y agradar más al público. Estas versiones intentaron atraer público nuevo, apelando a la nostalgia, y siento que fracasó horriblemente en todos los aspectos. Y lo peor es que yo a estos juegos les tenía fe por el potencial que representaban. Lastimosamente, con una franquicia que vive de la nostalgia de los fans, que no ven más colores que no sean simplemente los primarios, lamentablemente, Pokémon no puede evolucionar apropiadamente. Esto es todo. Espero entiendan las quejas y puntos negativos que planteé. Y antes de criticarme en los comentarios, tomen en cuenta que yo era de los que más fe le tenían a estos juegos. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo, no la caguen, Espada y Escudo. No la caguen.